Osigrist que afrontas este final de liga en primera división con mucha tranquilidad y mucha ilusión. Bienvenido a un nuevo vídeo, sí, con mucha tranquilidad, qué raro esto para los cadistas que siempre sufrimos hasta el último momento, hasta el último día. En esta ocasión pues toca disfrutar igual que el año pasado, la verdad que llevamos 2 años con mucha tranquilidad en las últimas jornadas donde el equipo pues no se juega nada. Igual que el año pasado tenemos por delante la posibilidad de, el año pasado era ser campeones de segunda, este año de intentar alcanzar la ilusionante meta de quedar los 11, ¿no? Que ya decíamos al principio de temporada que sería todo un logro. Ahora mismo somos los 12, tenemos los mismos puntos que el 11, que es Osasuna, que será nuestro rival la próxima jornada. Y esta jornada pues nos enfrentamos al Huesca, un equipo que está ahora mismo en la cuerda floja, un equipo que está metido en descenso, está a tan solo un punto de salir, así que para ellos es un partido vital, importantísimo. Para nosotros es importante desde el punto de vista de, hombre, cerrar matemáticamente la permanencia, que aún no lo está, aunque probablemente incluso perdiendo esta jornada ya se dé el caso de que seamos equipo de primera división matemáticamente, pero también la importancia económica de cuanto más alto quedemos, más dinero nos van a dar de extra, de televisión. Y esto creo que es muy importante, porque no es lo mismo quedar el 15 que quedar el 10. Puede haber unos 5 millones de euros de diferencia. Y con 5 millones, 6 millones de euros, el Cádiz podría fichar algún futbolista interesante para el año que viene. Así que muy ilusionante, con mucha tranquilidad y para disfrutar este final de liga. Comencemos por las convocatorias. El Huesca, la de Huesca aún no cuento con ella, la del Cádiz sí, ahora mismo y calentita. Con algunas bajas que ya sabíamos, la de Cala, que como sabéis se pierde lo que queda de temporada porque van a operarlo de las rodillas, va a estar un par de meses en dique seco y volverá en la pretemporada que viene. Alex, que como sabéis también se va a perder lo que queda de temporada. Vaya temporada que hemos hecho en primera división y prácticamente sin contar con Ale buena parte, porque empezó la liga mal, porque venía de COVID, después ahora esta lesión al final de todo, también en mitad de temporada tuvo otra lesión, así que hemos conseguido el objetivo pronto y sin uno de nuestros futbolistas franquicias como es Alex. También falta Salvi, que como sabéis pues se lesionó en el último partido. Comencemos por el Huesca que viene jugándose la vida, un Huesca que ha dejado muy buenas sensaciones ofensivas esta temporada, con un fútbol atractivo, sobre todo en la primera parte de la temporada, donde veíamos partidos realmente muy vistosos del Huesca. Lo que pasa que no contrarrestaban bien pues el trabajo defensivo. Era un equipo que en defensa no era riguroso, que dejaba muchos huecos y esos huecos eran aprovechados por los rivales para pues meterle goles. Y en fútbol las cuentas son muy claras. Si el rival mete más que tú, acabas perdiendo. Y lo normal es que en primera división hay muchísimos equipos con más calidad que tú en ataque que te aprovechen mucho más pues todos esos fallos defensivos que ha ido teniendo el Huesca, y por eso se ven en esta situación. Aún así, a un equipo que veíamos casi desahuciado hace varias jornadas, han conseguido remontar el vuelo. Ahora mismo está a tan solo un punto de salir, no tienen mal calendario y en este partido, como digo, se la juegan con futbolistas que han ido creciendo durante la temporada, que cada vez son futbolistas más importantes y que, bueno, se están haciendo un sitio en la primera división, y no solo en primera, sino que además para jugar en equipos importantes como Rafa Mir o como Javi Galán, que para mí están siendo dos de los futbolistas más interesantes, más importantes de este Huesca. Y este es el último 11 que sacó el Huesca ante la Real Sociedad, donde consiguió ganar 1-0. Ojo, ¿vale? Que vienen de ganar un partido dificilísimo ante un rival muy complicado. Y como digo, vienen a Carranza a por todas. El 11 seguro que es muy similar a este último. ¿Y el Cádiz? ¿Cómo llega el Cádiz? Pues llegamos en un momento inmejorable, ¿no? O difícil de mejorar. Mejorable es, pero muy difícil de mejorar. Con una plantilla que ha hecho un trabajo fenomenal de 10. De 10. Tanto cuerpo técnico como directiva, como la plantilla. Todo. Toda la institución en sí pues ha hecho un trabajo excelente. Quizás mejorable en la dirección deportiva, porque todos pensábamos que se podía haber hecho un mejor trabajo. Pero bueno, ahora Enrique tiene la posibilidad de este verano pues enmendar unos últimos mercados que no acaban de ser buenos del todo. O pensamos algunos que
son mejorables, ¿vale? Yo creo que son mejorables. Aún así, en este último mercado creo que no se reforzó mal, porque vino Sobrino, que ha dado muy buen resultado. Cierto que Sapongi pues no ha estado tan bien y no se reforzaron algunas posiciones que veíamos convenientes, pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante, que ahora tenemos todo un verano para hablar de fichaje, de refuerzo, de qué mejoraríamos y qué no. Ahora vamos a centrarnos en este partido, que como digo, es muy importante. Tenemos importante no por el objetivo que ya está cumplido, sino por lo bonito que sería quedar los 11, de verdad. Yo toda la vida he pensado cómo habría sido, cómo fue esa temporada donde con Espárrago el equipo quedó el 12. Y estamos ahora mismo replicándola. Incluso creo que mejorándola. Esto es un sueño para mí, no sé para ustedes, pero para mí lo es. Es un sueño de ver a mi equipo en primera división, de ver a mi equipo que no pasa apuros, de ver a mi equipo con una idea clarísima de fútbol, de ver un entrenador que hace las cosas súper bien, que cada vez que habla, yo creo que dan el clavo con todas las palabras que hay que decir. Un club que parece que está saneado, un equipo que parece que puede seguir creciendo, que podemos seguir a más. Es decir, yo ahora mismo no le veo techo al equipo. Yo veo que el club para la temporada que viene seguro que puede reforzarse y mejorar lo que tenemos. Y por qué no, en vez de salvarnos a 4 jornadas del final, salvarnos a 6 y tener algún punto que otro más y hacer cosas más importantes. Ese sueño está ahí. Y ahora mismo, con el buen trabajo de todos, porque al final esto es trabajo de todos, estamos ahí, estamos disfrutándolo, estamos replicando ese Cádiz de los 80 y qué bonito. Yo creía uno siempre tiene la ilusión de ver a tu equipo ahí, ¿no? De verlo continuamente en primera división, de verlo, ¿por qué no algún año competir Europa? Todo llegará. Yo creo que sí. Sinceramente, yo creo que yo tengo la ilusión, al menos, de no me quiero morir sin ver a mi equipo jugando competiciones europeas. Hace muy poco el Villarreal, pues bueno, ayer mismo el Villarreal consiguió entrar en una final de todo una UEFA. Es verdad que Villarreal lleva muchos años en la élite, muchos años jugando competiciones europeas, Champions, Europa League. Pero bueno, es un club pequeñito, era un club pequeñito, es verdad que tiene detrás todo lo de la cerámica, de los Roy, pero aún así es un espejo donde mirarse. Han ido creciendo poco a poco, están donde están, han tenido un trabajo fenomenal, trabajan muy bien la cantera, ¿por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Y vamos con el posible 11, que al final me he puesto a hablar de otras cosas que no tenían nada que ver con el partido. Vamos con el 11 de aquí a analizar un poco a ver qué va a ser el gafa para estos partidos. Yo creo que, en principio, y aún no estando cerrada la permanencia, aunque sí es virtual, lo normal es salir con todo. Y más sabiendo que de unos puestos a otros hay mucho dinero en juego. Así que, en principio, el míster está obligado a sacar a los que estén mejor y a los teóricos titulares. Así que yo pongo a Ledesma de portero. Por la derecha a Iza, por la izquierda a Espino. Centrales, Marcos Mauro junto a Fali. Como sabéis, Cala no va a estar. En el centro del campo, nuestro doble pivote, José Mari y Johnson. Por la derecha, Iván Alejo. Un Iván Alejo que está creciendo poco a poco cada partido y está en su mejor momento de la temporada. Hay que aprovecharlo. Por la izquierda yo voy a poner a Jairo. Perea ya está en la convocatoria, pero no creo que sea titular. Yo creo que jugará por ahí Jairo. Y arriba, Sobrino e Iván Negredo y Álvaro Negredo, perdón. Es posible, ¿por qué no?, que por la izquierda entre Sobrino y arriba el míster meta a Xoco Negredo. Eso es un poco ofensivo, o demasiado ofensivo, pero como posibilidad. Tal como vayan pasando las jornadas, imagino que el míster poco a poco puede ir dando minutos a jugadores que pues, han jugado menos. Por ejemplo, David Gil tendrá que tener minutos. A Capo también veremos con algunos minutos. Incluso, ¿por qué no en el centro del campo? Garrido, la despedida también de Augusto Fernández, que obviamente va a jugar sus últimos minutos de amarillo. Pues sí, yo creo que sí, que eso lo iremos viendo. Sapongi también, que jugará algunos minutitos. El míster irá dando minutos. Es lógico, ¿no? Porque todos se lo merecen una vez que el objetivo ya esté firmemente consolidado. Y llega el momento, porra. Vamos a intentar adivinar qué va a pasar en el partido. Yo siempre digo que ganamos, pues, hoy.
también me decís que ganamos, claro que sí. Yo digo que vamos a ganar este partido y va a ser un partido de más de goles, de lo que no le gustan al Gafa, porque creo que el Huesca va a venir a tumba abierta, que es un equipo muy peligroso en ataque, y nosotros vamos a coger contra y vamos a hacer gol. Así que digo 2-3, muchos goles, espectáculo y victoria. Goles, vamos a darle uno a Sobrino, que está en racha, otro a Iván Alejo, pues está haciendo un gran final de temporada, y uno más para el tiburón de Vallecas, para el Barón Negredo. Ahora toca a ti, te viene a los comentarios y me dice el resultado de goleadores. Y hasta aquí, cracks, qué alegría, ¿no? Qué tranquilidad, qué bonito todo. Qué bonito es el fútbol cuando todo va de cara, ¿verdad? Pues ahora que está de cara, ahora que todos estamos contentos, pues disfrutarlo, ¿vale? Vamos a disfrutarlo, vamos a festejar esta permanencia durante todos estos meses que quedan hasta que empiece la liga que viene. Vamos a saborear cada momento de este final de liga y del mercado de verano, que también a mí me encanta. Cuando empieza a salir nombre, cuando empezamos a comentar posibles fichajes, también son momentos muy bonitos, y más estando en primera división. Señores, que nos vemos un horito en un vídeo nuevo, que será el post partido y ese Cádiz